¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar en contacto con ustedes y especialmente con los que tienen un animal de compañía, perro o gato. ¿Y sabían ustedes que hay que tener cuidado porque también los animalitos se reproducen y cuando no queremos que haya más gatitos, más perritos, ¿qué hacemos? Los regalamos, algunos lamentablemente los lanzan a la calle y esto se convierte en un problema. ¿Cómo hacer para que incluso no me cueste la esterilización o quizás la vacunación? Bueno, pues en la Ciudad de México hay una agencia de atención animal de la Ciudad de México en la que está el amarillito Carlos Esquivel Acroa, veterinario especializado y con todos los estudios increíbles para estar llevando a cabo esta campaña. ¿Qué es lo que hace la Ciudad de México en cuanto a la esterilización, vacunación? Fíjate, padre, que es un programa muy bonito, permanente, que es precisamente para el control natal a través de la esterilización. Es un servicio, decíamos, permanente y completamente gratuito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En la dirección electrónica, que seguramente la verás en un momento más, se llama salud.agatan@gmail.com. Salud.agatan@gmail.com. En esta dirección electrónica vas a hacer tu cita. Nos vas a decir cuántos animalitos tienes, no hay límite, padre, sean perros o gatitos, y estamos en nuestras instalaciones lunes, martes y miércoles. Vas a recibir un correo electrónico inmediato con los requisitos, la fecha y la hora de tu cita. Pero además, fines de semana andamos visitando las diferentes alcaldías de la ciudad. Así es que en ese sentido, te conectas a nuestra página oficial que es Agatan, tal cual lo puedes encontrar, y ahí verás calendarios de programación en qué alcaldía vamos a tener jornadas, además de todas las redes sociales, padre, Claro. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahí puedes encontrar información que publicamos de esto. Así es que no hay pretexto para que tu animalito no sea esterilizado con médicos titulados, profesionales, bajo el aval tanto de un servidor como de la Agencia de Atención Animal para controlar la natalidad y evitarnos este problema, porque a lo mejor fue un accidente, padre. Y Claro. resulta ser que Chispita, pues ahora está esperando bebés. Y después, ¿qué hacemos con esos bebés? La buena noticia es si los logramos colocar, pero si no, como tú bien dices, a la calle. Totalmente gratuito. Gratuito, sí, señor. Días fijos a la semana y también en movimiento en las distintas alcaldías. Hay que estar en contacto con esta página que ponemos en este momento aquí para que si tú tienes un animalito y a lo mejor no tiene los recursos, lo lleves. O si conoces a algún vecino, alguna vecina, dile, oiga, mire, aquí está esta información. Yo creo que es importante. Y acerca de la vacunación, ¿hay alguna buena noticia, algún descuento, algún? Sí, padre, la vacunación antirrábica por norma oficial mexicana es gratuita. Así es que contra rabia te los podemos vacunar. Y tenemos también el espectro de vacunación del resto del calendario a bajo costo. Entonces ahí también podemos coadyuvar. Ya hemos platicado en otros videitos, recuerden de portar su registro para que puedan acceder a todos estos servicios. Obviamente en el correo que les mencionamos, salud.agatan@gmail.com, ahí van a aparecer los requisitos, incluyendo este, mira, del Registro Único de Animales de Compañía. Así que registren a su animalito para que con el registro, así como los que estamos en el Seguro Social, ISSSTE, etcétera, Exacto. con la credencial, papelito, habla. Gracias, Gracias, amarillito. padre. Al contrario, un placer saludarles, que estén muy bien. Los esperamos en la Agencia de Atención Animal. Recuerda, estamos en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, enfrente de lo que era la Montaña Rusa, padre. Ahí están nuestras ¿Dónde está una instalaciones. rueda La rueda de la fortuna, grandotota? exactamente, ahí los vemos. Ahí nos vemos.